Ruperto, fútbol, ¿no? Sí, Ruperto, vamos a ponernos en contacto ya con nuestro compañero Jean Martín Dueñas para poder realizar la entrevista. Jean Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 1:21 de la tarde, te escuchamos. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos, sí, aquí en las oficinas de la Vía Deportiva Nacional, donde vamos a tener la oportunidad de conversar con el señor Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, para que nos pueda dar detalles justamente de lo sucedido durante el transcurso del día. Así que estamos justamente con el señor Agustín Lozano para poder conversar con él. Señor Lozano, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido a RPP. En estos momentos le escucha todo el Perú. El día de ayer sabemos todo lo que pasó. Se hablaba de una fecha, el 8 del pasado mes, que era el plazo límite en materia, en teoría, para que la Federación, la Junta Directiva, pueda entregar los documentos que la Fiscalía solicitaba. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué nos entregaron? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a RPP. Hola, muy buenas tardes. Primero, un saludo a toda la afición peruana que nos escucha. Agradecer por la entrevista. Y bueno, efectivamente, el día de ayer yo estaba en mi casa muy temprano. Me avisaron que Fiscalía había llegado a Videna. Me trasladé inmediatamente para brindarle todas las facilidades a las autoridades, al Ministerio Público. Y creo que no solamente mi persona, sino todos los directivos que estuvieron y los funcionarios han colaborado para brindarle toda la información y todas las facilidades al Ministerio Público. Efectivamente, como tú señalas, pero la Federación Peruana el día viernes virtualmente había enviado la información solicitada. El día lunes fueron a entregarlo físicamente y según la información es que por no se había entregado toda la documentación. El departamento legal informó que no se podía haber entregado toda la documentación porque era bastante voluminosa y como que ayer se convencieron porque la información que se pedía era bastante, bastante, ¿no? Y han llevado mucha información, toda la información, que es muy grande. Y bueno, vamos a esperar nosotros que el Ministerio Público haga su trabajo que le corresponde. Como federación, siempre vamos a estar ahí para brindarles todas las facilidades. Se había pedido un plazo para la entrega de esa información. El Ministerio Público decidió que lo necesitaban urgente y hay que ser respetuoso de ello. Señor Lozano, con todo lo que ha sucedido el día de ayer, ¿cuál es la posición ahora de la Junta Directiva? ¿Cuál es el siguiente movimiento? ¿Cuál es lo que esperan realizar en los próximos días para seguir tratando esa situación de la mejor manera posible? No, nosotros dejamos siempre los temas legales en el departamento que corresponde, ¿no? Indudablemente que Fiscalía seguro nos hará llegar algunos requerimientos en adelante y nosotros estaremos dispuestos para poder atenderlo. Pero en lo demás, a nosotros como federación nos corresponde seguir trabajando en lo que hay por hacer, en la continuidad de la Liga 1, el tema de selecciones que se viene en partidos amistosos y todo lo que ya está muy cerca de empezar en este mes, las 25 regiones a activar los campeonatos de menores y la Liga 2 que se avecina. O sea, el trabajo tiene que continuar y nosotros estaremos ahí firmes para colaborar con los órganos judiciales, ¿no? Estamos en cabina con Paul Pérez, que también tiene preguntas para usted. Paul, te escucha el señor Agustín Lozano. Gracias, Jean. Estamos en la multiplataforma de RPP Noticias a nivel nacional, conversando con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Señor Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Lo saluda. Hola, Paul Pérez. Solamente una consulta más con respecto al tema que le hacía hincapié mi compañero. ¿Qué fue lo que exactamente se le solicitó la Fiscalía? ¿Qué material? Bueno, lo que solicitó eran los estados financieros desde el año 18 a la fecha. Y bueno, es una información bastante voluminosa. Uh-huh. El departamento legal había pedido un espacio de 15 días, creo, al parecer, para entregar esta información. Y había pedido también personal para que se dedique a seleccionar esta información que se había pedido. Pero la Fiscalía consideró que era apremiante, lo necesitaban, entre otras documentaciones más que sería largo detallarlo. Uh-huh. Pero igual, yo creo que la decisión que ya tomó la Fiscalía, que ya ejecutó, nosotros tenemos que respetar, tenemos que colaborar, así lo hemos hecho el día de ayer, y cualquier cosa que requieran,
vamos a tratar de atenderlos a la brevedad posible, porque consideramos de que la política que ha tomado la Fiscalía es resolver este caso, y creo que eso le hace bien a la Federación y le hace bien a todo el fútbol peruano de que cuanto antes se esclarezcan estos temas. Ajá. Pasando a otro tema, señor Lozano, tenemos entendido que hoy sesionó la Junta Directiva. ¿Ha habido en esta sesión algún tipo de modificación a las bases del torneo de la Liga 1 2023, teniendo en cuenta esta disputa por los derechos de transmisión? Sí, precisamente minutos que ha terminado la reunión de directorio, que hemos estado desde las 8 de la mañana, y efectivamente dentro de otros puntos que se han tratado, se han tocado algunas modificaciones al reglamento que han sido planteadas por la Comisión de Competiciones a solicitud de la Dirección de Competiciones o de la Liga 1, y que indudablemente van a ser dadas a conocer en el transcurso de las horas. Ajá. ¿Se puede decir, puede adelantar cuáles son? Mira, yo prefiero que lo haga el organismo competente, en este caso, me gustaría que lo haga la Liga. Puedo facilitar que hable el funcionario que corresponde. Esto se acaba de aprobar recientemente en directorio. La redacción seguramente va a salir en unos minutos. Y prefiero, a pesar que soy el presidente, prefiero que sea bajo los conductos regulares que siempre se ha respetado en Federación. Sí, sí. Solo para sí o para no con respecto a este tema, señor Lozano. ¿Hay una posibilidad de que si no se transmiten los partidos, los equipos puedan perder por walkover? No, ninguna. No, ninguna. Ok. Ahora, después de todas estas cosas que han pasado, de los derechos de transmisión, del allanamiento a la Villa Deportiva Nacional, ¿existe alguna posibilidad de que usted esté evaluando renunciar a la Federación Peruana de Fútbol, teniendo en cuenta de que algunos clubes opositores o que están en contra de lo que usted está haciendo, ¿se lo han pedido? Ningún club me lo ha pedido oficialmente. Al contrario. Yo, Mavín, a tu pregunta quiero agradecer a los clubes de Liga 1, de Liga 2, de la Liga Departamental, del Grupo de Interés, que el día de ayer y hoy me han expresado su respaldo, su solidaridad y su apoyo. Y quiero agradecer, aprovecho Mavín tu pregunta para agradecer el total respaldo de toda la Asamblea de Bases o de la gran mayoría de Asamblea de Bases. Y la Federación viene trabajando para mejorar el sistema del fútbol peruano, para mejorar a todo el fútbol peruano. La Federación no trabaja para mejorar una institución, trabaja para mejorar a todos en conjunto. Sí, hay otra cosa que también entiendo que el hincha de Alianza Lima, de Melgar, de Cienciano se pregunta, ¿quién va a transmitir los partidos de estos clubes? ¿1190? ¿Los canales que están adheridos a 1190 o el consorcio? La Federación solo autoriza a quien tiene los derechos, y en este momento es 1190. 1190, perfecto. Ahora, otra consulta que le quería hacer es con respecto a estos audios que se han filtrado ayer en redes sociales, que dejan entrever supuestas irregularidades entre miembros de SAFAP y algunos clubes que en algún momento estuvieron en desacuerdo con usted, o están en desacuerdo con usted. ¿Lo ha podido escuchar? ¿Qué le genera esto? Mira, quiero ser sincero. Ayer fui muy muy tarde a mi casa a descansar. Hoy día he venido muy temprano a la junta directiva. No puedo decirte que no he escuchado. He escuchado algunos audios. Me deja mucho que desear, pero prefiero no opinar hasta no hacer un análisis muy amplio de todo lo que hoy día están corriendo, ¿no? Ajá. Pero, ¿le ha sorprendido los audios? Naturalmente. ¿A quién no le ha sorprendido? Pero quisiera analizar porque siempre he tenido el mejor respeto por esas personas, pero prefiero hoy día no ahondar en el tema mientras no escuche con tranquilidad y ver, ¿no? Pero sí, así a simple vista o haciendo una opinión muy ligera, muy rápida, es lamentable y yo prefiero dejarlo ahí nomás por el momento. Ajá. Ahora, usted se mantiene firme y lo ha dejado en claro aquí en RPP Noticias, en la multiplataforma a nivel nacional. Ha dejado en claro que el presidente de la Federación, Agustín Lozano, se mantiene firme y agradece el respaldo de los clubes. ¿Los miembros de su junta directiva piensan lo mismo? ¿También están firmes? ¿O con todo esto alguno le ha dicho, señor Lozano, yo prefiero dar un paso al costado? Hoy día, unánimemente, no solamente la junta directiva ha aprobado todo lo que Comisión de Competiciones y la Liga ha solicitado, no solamente ha respaldado y sigue firme para trabajar en lo que se ha planificado esta gestión, sino que también se mantienen firmes para hacer respetar el principio de autoridad
y para estar firmes para que se cumplan las normas y los estatutos de la federación. Ajá, la postura de Alianza Lima, ¿sigue siendo una postura, digamos, firme de parte de ellos, una postura completamente opuesta a la que propone la federación, o ya las cosas se van encaminando para llegar a un acuerdo? Mira, en varias oportunidades que se ha podido tener con diálogos con el administrador, no solo mi persona, sino los funcionarios encargados de este tema de la federación, se ha encontrado acercamientos y posibles soluciones. Pero de un momento a otro las cosas también cambiaron. Entonces, es un tema que le corresponde responder solamente a Alianza Lima. Yo creo que Alianza es un gran equipo, tiene un gran equipo. Creo que nos puede regalar muchas alegrías al país con el equipo que ha formado. Pero lo demás, yo le hago una invocación, no solo a Alianza, sino también a Cienciano, a Melgar, de que aquí no se trata de mejorar a una institución, se trata de mejorar el sistema del fútbol. Hoy la liga son 19 clubes y tenemos que mejorar a los 19 clubes. El otro año serán 18 clubes y habrán más mejoras para 18 clubes. Uh-huh. El proyecto es llegar a 16 clubes y cuando seamos 16 clubes, seguramente el fortalecimiento financiero de los clubes será mejor. Sí. Porque si realmente queremos mejorar el fútbol peruano, el modelo que se ofrece hoy día es el ideal. Los clubes tienen que tener infraestructura. Sí, los menores tienen que tener infraestructura. ¿Por qué? Tienen que tener respaldo económico. ¿Por qué es el ideal? Y eso es lo que estamos trabajando. ¿Por qué es el ideal, señor Lozano? ¿Por qué? ¿Qué mejora le va a dar a los clubes? Creo que es lo que quieren saber, el hecho de adherirse al modelo que propone la federación. Porque es un modelo donde se trata a los clubes con mayor respeto y mejor consideración a lo que vale el fútbol peruano. Y los equipos de Liga 1, todos en conjunto, principalmente los de provincia, necesitan tener infraestructura. Este modelo hoy les da la oportunidad de construir, de hacer infraestructura para menores. Siempre nos quejamos de menores. ¿Cuándo vamos a fortalecer menores si no hay infraestructura? Este proyecto, este modelo busca fortalecer la infraestructura, construir infraestructura para todos los equipos, que ya se empezó, que ya se inició. Este modelo busca que año a año se tengan mejores participaciones económicas para los clubes y que estén administrados por ellos mismos, por los clubes, y que al final de año este modelo de negocio también tenga una repartición de utilidades y que esto tenga que ser distribuido de acuerdo a la calificación que los clubes tengan por su propio trabajo. Entonces, este es un modelo en donde no solo se ofrecen mejores condiciones económicas, sino que se garantizan mejores resultados a mediano y a largo plazo y donde nosotros mismos participemos administrando el negocio del fútbol peruano. Y eso lo harán los propios clubes, no la federación. Entonces, si bien es cierto, hoy en día tenemos 4 o 5 clubes que no están conformes con lo que la federación les ha planteado, no significa porque desconfíen del modelo o no estén de acuerdo con el modelo, sino que hay algunos aspectos legales que aún todavía no se han sabido superar. Y esa sí es una competencia de los profesionales, de los abogados. Y desde aquí yo hago un llamado a esos clubes para que continúen conversando y se llegue a una pronta solución. Mientras tanto, también debo dejar firme que la federación hará respetar estrictamente los estatutos y el reglamento de la competencia de la Liga 1. Ajá. ¿Ya arregló alguno de los clubes que mencionó? ¿Cusco ya arregló? No, yo sé que están conversando, sé que están en reuniones, no solo con Cusco, yo me reuní también recién con Cienciano, para hoy día también tengo una reunión con ellos, sé que están reuniéndose con la gente de Melgar también, sé que también han conversado con la gente de Alianza Lima, y lo invoco para que ellos también puedan tener la misma predisposición y se llegue finalmente a un acuerdo y tengamos que superar estos impases últimos que se han producido en la competencia. Ajá, le pregunto esta porque se han filtrado videos en redes sociales durante este proceso de disputa de los derechos de transmisión y todo, se filtraron incluso videos donde se daba a conocer, no sé si es su número, no lo tengo, la verdad, soy sincero, ¿lo han amenazado, señor Lozano? Bueno, yo esas cosas las dejo ahí, no voy a victimizarme ni nada. Así que, tranquilo, vamos con tranquilidad superando. Nosotros, de lo único que estoy convencido es que siempre, cuando se quieren hacer grandes cambios, siempre cuando se quieren hacer
grandes proyectos, siempre va a haber este tipo de resistencia. Uh-huh. Los grandes retos no son fáciles. Y esta es una prueba, este es un principio de la gran liga para todos que quiere construir la Federación Peruana de Fútbol. ¿Habrá sanciones para los clubes que no permitan transmitir los partidos de la Liga 1? Esa no es mi competencia, es una competencia de la liga. La liga informará a las comisiones pertinentes encargadas de administrar justicia y lo que resuelvan, la federación será respetuoso de ello. Ajá. ¿Es cuestionable cambiar el reglamento ya el torneo habiendo empezado o es algo que se va a dar de forma recurrente porque es legal? Si el reglamento no lo permitiera, sería cuestionable. Pero el reglamento lo permite. Y la federación, la junta directiva, no cambia el reglamento porque se le antoja, sino porque hay un pedido de la liga a solicitud de la comisión de competiciones. Sí, si la fiscalía ordena algún tipo de restricción, ¿usted se va a allanar? Restricción en su contra, claramente. Siempre soy respetuoso de las decisiones de las autoridades, siempre. Y siempre voy a estar dispuesto a colaborar con la justicia y a colaborar con lo que necesita el fútbol peruano y el país. Sí, y una última. ¿La Liga 2 para cuándo? El primero de abril empieza. De todas maneras. De todas maneras, no hay fecha de postergación. Empieza el 1 de abril. Ajá, listo. ¿Clasificatorias confirmado septiembre? Probablemente no está todavía aprobado. No te puedo dar con firmeza ya la fecha, pero es más probable que sea septiembre. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, señor Lozano. Allá le damos pase a nuestro compañero Jean Martín Dueñas, que está en la Villa Deportiva Nacional. Jean. Muchas gracias a ti, gracias a todos. Sí. Bueno, ahí estuvo la conversación extensa que hemos tenido con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Esperemos el hecho del cambio de reglamentación. Ojo, ha confirmado en RPP Noticias que hay cambio de reglamentación en las bases de la Liga 1 Betson 2023. Hay cambio de reglamentación y vamos a ver cuál es el anuncio oficial de parte de la Liga 1. Seguramente vamos a ampliar en instantes en Fútbol como Cancha a las 2 de la tarde. Vamos a un corte.